Ofrecemos esta Santa Misa pidiendo a Dios por Rosa Arranz en su cumpleaños, por Josefa García Pérez e hijo por su conversión, por el eterno descanso de Elina Alves de Arrién, también por el Santo Padre Benedicto XVI en el séptimo aniversario de su pontificado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote les interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.
El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todo lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Qué importante es vivir en la verdad, vivir según la verdad. Por eso, Jesús, en esa discusión con los judíos, si os hablo de las cosas de la tierra y no me creéis, ¿cómo vais a creer cuando os hable de las cosas del cielo? El testimonio, cada uno puede dar el testimonio de lo que ve. ¿Yo de qué voy a dar un testimonio? De las cosas que están sucediendo en el cielo, pero si no lo veo, yo no sé nada de ahí. Por eso yo puedo intuir, puedo estudiar, puedo investigar, pero no puedo dar un testimonio de las cosas del cielo. Y Jesús, el que viene del cielo, ese da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído. Dice, pero nadie acepta su testimonio. Y sin embargo tiene bastantes pruebas para demostrar que él viene de Dios y que lo que dice es verdad. Este tremendo dilema que todos tenemos, que a todos se nos presenta entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Hay solamente un testigo y un testimonio que nos va a convencer, que nos va a tranquilizar de que vivimos, actuamos en la verdad, el Espíritu de Dios. Por eso, San Pedro, lleno del Espíritu de Dios, dice a los judíos, aquí se ve, ¿no?, la actitud esa tan negativa y tan cerrada, tan necia de los judíos, de que no querer aceptar, y ahora encima dicen, o sea, ya esto es el colmo del cinismo. ¿A quién se le ocurre? ¿Y queréis hacernos a nosotros responsables de la muerte de ese hombre? ¿Y a quién le vamos a hacer responsables? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Sino a ellos. ¿Quién mandó detener a Jesús? Sino el sumo sacerdote. ¿Quién le enjuició? Sino el sumo sacerdote. ¿Quién le llevó a Pilato para que le condene? Sino el sumo sacerdote. ¿A quién se le puede echar la culpa?
No os habíamos prohibido formalmente. Ven lo que decíamos en estos días atrás. Hay una cosa que tenemos que tenerla bien clara. Cuando uno se corrompe y reniega de la verdad, tiene que buscar otros argumentos para apoyarse y poder actuar. ¿Cuál es? La legalidad. ¿A qué suena parecido, verdad? La verdad, la legalidad, termina en lo mismo. Y con esto se tranquilizan. Es legal, yo lo hago la autoridad. Con autoridad digo. Y ya se imaginan que lo que ellos digan con autoridad ya es verdad. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la autoridad. Eso es lo que intentan hacerle entrar al pueblo, que como yo soy la autoridad, lo que yo digo es la verdad. Y no tienes que discutirlo. Y San Pedro, desde luego, no acepta. Tú eres la autoridad, pero que digas si fuiste tú el que le mandaste. Y además hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese. En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Tres cosas. Os prohibimos, una, con toda formalidad, con toda la autoridad. Hemos puesto todo el peso de nuestra autoridad en la prohibición. Vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? El testimonio. Yo soy testigo de que Cristo lo han crucificado, de que Cristo lo han apresado, lo han enjuiciado, lo han condenado, lo han azotado, lo han coronado de espinas, lo han clavado y ha dado su vida, ha muerto. Y soy testigo de que este mismo Cristo, que fue muerto por los jefes, por los romanos, por Poncio, por Herodes, por todas las autoridades civiles y religiosas, se confabularon en contra de Jesús. Pues nosotros somos testigos, lo hemos visto, lo hemos tocado, de que este Cristo está vivo, ha resucitado. Dios lo resucitó para dar testimonio de la verdad, de la verdad. Y habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas. Y ya esto es el colmo del disparate. Y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Y cuando Pilato dijo aquello de, yo me lavo las manos, soy inocente, caiga su sangre sobre nosotros. Es decir, yo me hago responsable de esa sangre. Si son ellos los que lo pidieron en público, ¿cómo ahora se atreven a negarlo? Esta actitud, como ven ustedes, del sumo sacerdote, cuando interroga a Pedro y a los apóstoles y a Juan, es la actitud que cada uno toma en el momento en el que opta, no por la verdad, no por Dios, sino por otro camino. ¿Cuál es la verdad que yo tengo que aceptar? Si no acepto la verdad de Dios, si no acepto una verdad absoluta, entonces tengo que aceptar otra cosa. ¿Qué cosa? Lo que yo me fabrico. La autoridad. Ya está. Basta con que lo diga la legalidad, la autoridad, y ya por ahí se puede hacer decir cualquier disparate. Incluso negar, y esto lo vemos, cuántos políticos, ¿no?, que hacen, dicen cosas en público, con radio y televisión, lo dicen en periódicos, en documentos, sale. Y luego niegan que ellos hayan dicho eso. Y San Pedro da la explicación. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios lo resucitó. Y el que obedece, Dios da el Espíritu Santo. Testigos somos nosotros y el Espíritu Santo. Y aquí tengamos esto en cuenta. San Pedro es humilde cuando dice esto. Cuando él dice, nosotros y el Espíritu Santo damos este testimonio, es como que él y Dios se están poniendo a la misma altura, con la misma autoridad. El Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. No hay más camino para la verdad que la obediencia a Dios.
que la obediencia a Dios. Cuando uno ama a Dios, cuando uno vive según los mandamientos de Dios, es fácil entender esto. Dios, ¿a quién le da el conocer los secretos de Dios, la verdad de Dios? Pues a los que le aman, a los que le obedecen. Si uno no obedece los mandamientos, él mismo se está indisponiendo para comprender la verdad de Dios. Y Dios se manifiesta a aquel que le ama, a quien si no, al que le odia, al que le persigue, no se le va a manifestar. Y esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Este es el arma de los cobardes, acabar con el contrario. No se crean que es de los valientes, es de los cobardes. Pues como lo que dices no me gusta, te elimino y ya está. Y esa es la fuerza de la verdad. Esto es lo que vemos tan palmariamente, tan claramente hoy día. El Santo Padre Benedicto XVI, hoy que cumple sus 7 años de sumo pontífice, de papa, pues él es el servidor de la verdad. Lo único que necesita el Santo Padre es que alguno le diga, esto que usted dice no es verdad, mire, se ha equivocado en esto. Y él lo va a reconocer humildemente, pues tiene razón. ¿Por qué entonces esa persecución y tantas calumnias y mentiras contra el Papa? Porque no tienen nada que reprocharle a sus enseñanzas de que eso no es verdad. Y entonces viene el recurso de los débiles y los cobardes. ¿Cuál es el recurso de los débiles y los cobardes? A aniquilar al otro. Porque como no tienen argumentos, como no tienen verdad, de alguna manera hay que dejar lo que ellos dicen. Ellos quieren quedar delante del pueblo que ellos no son responsables de la muerte de Jesús. El sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín. Pero si son ellos los que le condenaron y fueron a Pilato para que cumpliera la sentencia que ellos habían dado. Son ellos los responsables. Si Pilato no encuentra culpa en este hombre, pero débil también, acabó con el inocente. Entonces, se exasperan, ¿por qué? Porque uno les pone delante la verdad. Es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando habla, dice la verdad. El Espíritu Santo habla por él. ¿Qué puede decir el Espíritu Santo? La verdad. La verdad nada más. No puede decir otra cosa. Y eso es lo que les exaspera. Porque cualquier respuesta que da, que es lo que hace el Santo Padre Benedicto XVI, y es lo que hace San Pedro. Vean que es lo mismo, la continuidad, otra prueba más de la continuidad de la autoridad en la Iglesia, de la cabeza, de la como el Santo Padre es el vicario de Cristo, por continuidad, sucesión de los apóstoles. Lo mismo que hacía San Pedro, ante aquellas autoridades déspotas que querían aniquilar, como no tienen argumentos en contra de la verdad, quieren hacer callar la verdad, que nadie hable de Jesucristo, que nadie diga que ha resucitado. Y para ello, con la mentira, han venido y lo han robado. Ahora salen ellos y empiezan a dar el testimonio. La gente empieza a creerles. Se exasperan porque todas las respuestas de San Pedro no tienen error, no tienen vuelta, no tienen fallas. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Alguno, el sumo sacerdote o alguno del Sanedrín, puede discutir esto? Nadie. De los de arriba, nadie. Y de los de abajo, tampoco. Tampoco. Todo el mundo lo ve evidente. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues eso no es una verdad tan clara, tan evidente, que no se necesitan más demostraciones. Y esto, motivo de acabar con ellos. Hay que matarlos, hay que eliminarlos, hay que callarlos. Y no se dan cuenta de que están luchando contra el mismo Dios. No se dan cuenta, aquí ya uno empieza a ver las cosas, ¿no? El luchar contra Dios, ¿qué pasa? Primero, el que lucha contra Dios, Dios resucitó a Jesús. Dios hace los milagros. Dios
Tienen bien claro los judíos lo que hizo con Balaam, por ejemplo, lo de la mula de Balaam, como saben, que le llama el rey para que hable en contra del pueblo de Israel, y él se inspiraba y hablaba bendiciendo al pueblo de Israel. Que te he dicho que no, que lo maldiga, no, que vengas aquí a bendecir a mis enemigos. Vente, vámonos a otro sitio. Y él va queriendo hacer lo que el rey le dice. Y cuando se dirige a otro sitio, la mula se le para y no camina. Y empieza a pegarle la mula, pero camina. Hasta que la mula dice, pero no ves. Y entonces vio que había un ángel con la espada de la muerte delante de él. Y dice, si caminas, aquí acabas, ¿no? Pues que habló la mula de Balaam. No te vas a oponer a Dios. No vas a lograr que los profetas digan lo contrario de lo que Dios dice. No vas a callar la verdad a base de matar a los testigos de la verdad. Porque cuanto más maten, más testigos hay. Y además ese testimonio se corrobora. Precisamente, el que den la vida por defender una verdad es un certificado, es una garantía de que lo que dice es verdad, no está mintiendo. Luego, si persigues a los testigos hasta la muerte, afirmas la verdad, no la aniquilas, no logras vencerla. Es lo que tantos, ¿no?, quieren emborracharse para acabar con las penas. Pero, ¿qué están haciendo? Multiplicando las penas, no acabándolas, no ahogando las penas, multiplicándolas. Esta es lo mismo. Contra la verdad, vamos a matarlos. Pues la pones más de manifiesto, la afirmas más, el testimonio se hace mayor por el martirio. ¿Por qué estarán tan cerrados, tan ofuscados, que no pueden ver la verdad? Pues, queridos hermanos, es el camino del pecado. Cuando yo empiezo a pecar y peco contra el Espíritu Santo, ya no puedo ver la verdad. Se llega un momento donde el testimonio, ni la palabra de Dios, ni el testimonio de los santos, ni la razón humana me lleva a mí a descubrir, porque mi vicio me ha trastornado el pensamiento. Cuando te veas que no piensas igual que Dios, piensa que tu pensamiento es el que se está corrompiendo. Como no purifiques tu forma de vida, como no adaptes tu forma de vida a los mandamientos de Dios, terminarás pensando mal de Dios. Y el que termina pensando mal de Dios, ¿cómo se puede convertir? ¿Cómo puede buscar a Dios? ¿Cómo puede amar a Dios con todo su ser si piensa mal de Él? Pues este es el proceso, queridos hermanos. No pequemos. El camino del pecado termina ahí. Bueno, termina en el infierno, ¿no? Pero termina ahí el endurecimiento, su obra, para luego ya el fruto, el infierno. Basta con que uno empiece a pecar, está negando la verdad. Ese negar la verdad le va haciendo que cada vez se endurezca más y le sea más difícil ver la verdad de Dios, aceptar el testimonio. San Pedro, es el pecado de la debilidad, todos caemos. Si es que no podemos decir, bueno, es que somos humanos, claro que somos humanos, pero ¿para qué está la gracia de Dios? Para hacerlo de San Pedro, para levantarse enseguida, para arrepentirse profundamente, y no para hacer las paces con el pecado. Y no para decir, yo no puedo, yo soy así, así es que tengo que seguir así porque es mi naturaleza. Eso no es así. Dios no ha muerto. El Hijo de Dios no ha muerto en una cruz para que yo diga, yo no puedo dejar de pecar. Eso quiere decir que tú puedes dejar de pecar, que tú puedes cambiar de esa pasión, de ese vicio, de ese pecado en el que estás hundido. Si quieres. Pero tienes que hacerte violencia, esfuerzo, si quieres, puedes.
No es yo no puedo. ¿Hasta dónde? Mira a Jesús en la oración del huerto. Hasta que sude sangre. Cuando estés sudando sangre y digas no puedo más, entonces te diré, lo que hagas no es pecado. Pero primero quiero verte sudar sangre. En esa lucha contra tu propia inclinación, contra la tentación, contra la pasión, contra el deseo, se puede luchar y se puede vencer. Tenemos el Espíritu Santo. Dios está para ayudarnos, pero no nos va a quitar la dificultad. Nos va a dejar en la lucha. Entonces, esto es un combate. Esa es la vida del hombre en la tierra, un combate. Esa es, no es otra cosa. No es que yo ya me he convertido y ahora Dios ya me hace que yo vaya volando sobre alas de águila. Qué bien, me lleva Dios en un avión, en un jet, en un Boeing 727, en primera clase. Vas ahí en un sillón bien cómodo, con tu pantalla de televisión, tu selector, para ver qué películas vas a ver, qué estilo de película. No es así como se va al cielo y a la santidad. Es luchando contra esas malas inclinaciones. Es sometiéndome a la verdad. Pero ese sometimiento de, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, contra lo que sea, ya propio, ya ajeno. Pero sometiéndome, obedeciendo a Dios. Para eso Cristo murió y para eso Cristo resucitó. Obedece. Y entonces empezarás a entender las cosas como Dios las piensa, como Dios las dice, como Dios, como son las cosas de Dios. Pero si no obedezco, qué difícil me es entender la acción de Dios. Que la Santísima Virgen nos dé el amor por la verdad, como lo tiene el Papa Benedicto XVI. Realmente es el hombre de la verdad. Busca la verdad, ama la verdad, sirve a la verdad. Solamente lo que le interesa es la verdad. Él no quiere, yo soy la autoridad, vengo a ver qué voy a mandar y que todo el mundo obedezca porque lo mando yo que soy la autoridad. No, Él siempre con la verdad por delante, la verdad. Amaremos la verdad hasta dar la vida por la verdad. Que la Virgen nos ayude y que así sea. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Por Jesucristo hemos renacido del agua y del Espíritu. Él intercede por nosotros ante el Padre. Para que la Iglesia se mantenga firme en el convencimiento de que debe obedecer a Dios antes que a los hombres, roguemos al Señor. Vamos, óyenos. Para que los abatidos y todos cuantos sufren sientan la cercanía del Padre que los ama, roguemos al Señor. Óyenos. Para que los poderosos de la tierra tengan en cuenta al pobre y al marginado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros que celebramos con gozo la resurrección del Señor, seamos testigos en la vida de lo que aquí celebramos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Padre, las oraciones de tu Iglesia. Te las presenta tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración,
en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente de los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo, el Cardenal Luis, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Thank you.
y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo,
con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Amén.